Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Como habéis visto, me ha llegado la degustabox de enero y en ella este mes venían unos panecillos de leche de Dulce Sol con cero azúcares añadidos, es decir, solo tenían los azúcares presentes en los ingredientes que utilizan para hacerlos. Y la verdad es que están buenísimos y los he utilizado para rellenarlos de estos cuatro rellenos para sándwiches o bocadillos que os traigo en el vídeo de hoy. Ya os hice un vídeo parecido hace tiempo que os dejo al final del vídeo y abajo en la cajita de información que os gustó mucho, así que hoy os voy a dar cuatro rellenos más distintos. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes de recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es saltando_la_dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de qué receta he subido. También ahí hago recetas distintas a las de YouTube, tanto en las historias como en las fotos y en IGTV. Hago unboxings de cosas que me llegan, como la degustabox, y de vez en cuando sorteos. Y también tengo un Instagram con recetas un poco más saludables, que se llama Hoy no me salto la dieta. Y ahora sí, vamos a aprender a hacer estos rellenos para sándwiches. La lista de ingredientes para preparar cada relleno os lo dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información, pero tened en cuenta que no os pongo cantidades de los ingredientes porque depende mucho de cada gusto y también del número de sándwiches que vayáis a hacer, yo solo estaba haciendo dos de cada tipo. El primer relleno es de salami y queso, así que lo que haremos será poner en una picadora, en mi caso esta es de Tupperware y abajo en la cajita de información os dejo el enlace para que lo veáis en la web oficial, aunque ya sabéis que Tupperware solo vende mediante comercial. Entonces escogeréis una picadora y vais a poner dentro unas lonchas de salami y también un poco de queso crema. Tened en cuenta que el relleno debe de quedar cremoso y tiene que poder untarse, así que si veis que os está quedando con poco queso le vais añadiendo más. Cerramos la tapa de nuestra picadora y vamos picando el relleno hasta que nos quede más o menos como vais a ver ahora en la imagen. Si queréis que quede más como todo una pasta con sabor salami, lo picaréis más. De esta manera, como yo lo dejo, se nota un poco el salami. Ahora vamos a coger los panes de leche, en mi caso, aunque también lo podéis hacer con pan de molde o lo podéis hacer en tartaletas, como queráis. Estos rellenos sirven para muchas cosas, pero a mí me gusta mucho rellenarlo en los panes de leche. Yo, como os digo, utilizo estos de Dulce Sol que venían en la degustabox. Vamos a abrir los panes y vamos a rellenarlos generosamente con nuestro relleno. Vamos a echarle bastante relleno porque si no todo sería pan y lo que nos interesa es que nuestros sándwiches o bocadillos tengan un sabor bastante potente, así que lo vamos a rellenar generosamente. Aquí en la imagen veis lo que os decía antes, cómo queda el relleno, que se notan algunos trocitos de salami. Podéis todavía triturarlo más para que quede pues como un queso crema con sabor a salami, pero a mí me gusta encontrar algunos trocitos, así que cuando lo tengo, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, dejo de picarlo. Acomodamos bien el relleno en el panecillo o en el sándwich y después pasamos a rellenar el resto, hasta que tengamos todos los que queremos rellenos. Y ya tendríamos el primer relleno para panecillos, bocadillos o sándwiches. Ya visteis que es muy fácil y este con tan solo dos ingredientes. El siguiente relleno que prepararemos es de pollo, tomate seco y rúcula. Así que lo primero que haremos será poner un chorrito de aceite de oliva a calentar en una sartén y cuando esté caliente añadimos unos filetes de pollo que tendremos previamente salpimentados. Cuando veamos que se hacen por un lado, les damos la vuelta para que también se hagan por el otro. Y una vez que estén hechos, los sacamos y vamos a dejar que enfríen nada, unos minutitos, no hace falta que estén fríos del todo. Los vamos a cortar en trocitos y ahora volvemos a coger nuestra picadora. Lo primero que añadiremos son unos tomates secos en aceite
que tendremos previamente escurridos. Después vamos a añadir los filetes de pollo troceados para que ahora la picadora pueda picarlos mejor. Ahora vamos a echar queso crema, que echaremos una cantidad al gusto, y también salsa mayonesa, pero de tal manera que haya más o menos la misma cantidad de queso que de salsa mayonesa. Y ahora cerramos nuestra picadora y vamos a picar todo este relleno junto. Ya veréis cómo es un relleno que está buenísimo y que os va a impresionar cuando lo probéis. Una vez que tengamos el relleno bien picado, como vais a ver ahora en la imagen, ya pasamos a rellenar nuestros bocadillos, panecillos o nuestros sándwiches. Igual que antes, vamos a rellenarlo generosamente y vamos a repartirlo bien por todo el bocadillo, panecillo o sándwich. Después, cuando ya tengamos este relleno bien acomodado, vamos a terminarlo poniendo unas hojas de rúcula encima. Si no os gusta el sabor de la rúcula, podéis cambiarlo por cualquier otra hoja verde, como puede ser lechuga, también podéis usar espinacas baby, lo que queráis, aunque como mejor queda para mi gusto es con la rúcula. La repartimos por todo el bocadillo, panecillo o sándwich y ya tendríamos nuestro segundo bocadillo preparado. Hacéis lo mismo con todos los panecillos que queráis rellenar de este relleno. Y vamos a pasar ahora a ver el siguiente, que también es muy fácil. El siguiente es uno de los más clásicos, de jamón y queso, pero vamos a hacer un relleno de jamón y queso cremoso y frío, no va a ser caliente. Así que lo primero que haremos será añadir en trozos a nuestra picadora unas lonchas de jamón york y vamos a echar también unas lonchas de queso. Para hacer este relleno más cremoso vamos a añadir unas cucharadas o cucharaditas, depende de la cantidad que queráis hacer, de queso crema tipo Filadelfia. Pero para que sea un relleno más manejable y podamos untarlo bien, vamos a utilizar también un poquito de mayonesa. En este caso la mayonesa será la mitad de la cantidad que hemos echado de queso. Ahora ya ponemos la tapa a nuestra picadora y vamos a picarlo hasta que lo tengamos como veis en la imagen. Nuevamente, si queréis que se note menos el jamón york y el queso, podéis picarlo todavía más. A mí me gusta que se note un poquito, así que no me paso mucho. Una vez que tengamos listo nuestro relleno, ya pasamos a rellenar nuestros panecillos, bocadillos o sándwiches. Yo no le puse aquí ninguna hoja verde, pero en este relleno también le quedaría muy bien poner, por ejemplo, un poco de lechuga, un poco de rúcula o unas espinacas baby, como os decía para la anterior. Acomodamos bien el relleno y después pasamos a rellenar el resto de panecillos que queramos hacer con este relleno. Y ya tendríamos el tercero listo. Y ahora pasamos a ver el último. Este último es de mis favoritos. Es un relleno de queso azul, rúcula y nueces. Así que para prepararlo lo que vamos a utilizar nuevamente es nuestra picadora. Y vamos a echar unas cuantas cucharadas de queso crema. Una vez que hayamos añadido el queso crema que queremos, vamos a echarle también unas nueces al gusto. También le vamos a poner unas hojas de rúcula. Ahora, en este caso, la rúcula no irá entera, sino que irá picada con el resto del relleno. Así que vamos a poner la rúcula al gusto y lo último que añadiremos va a ser queso azul. A mí me gusta ponerle un queso azul que sea un poco fuerte para que este relleno tenga bastante sabor de queso azul. Pero si no os gusta mucho el queso azul
o creéis que a alguien de los invitados le gusta, pero con un sabor muy sutil, podéis utilizar el queso azul suave que vosotros queráis. Puede ser Roquefort, puede ser Cabrales, puede ser un queso azul francés, puede ser cualquiera, el que queráis, Gorgonzola, el que más os guste. Vamos a picarlo con nuestra picadora y cuando lo tengamos todo bien picado, ya podemos pasar a rellenar nuestros panecillos, sándwiches o bocadillos. Ya veréis que este relleno está espectacular, os animo mucho a probarlo si os gusta el queso azul. Vamos a rellenar nuestros panecillos nuevamente de forma generosa y si quisierais que se notara más el verde, podéis ponerle ahora unas hojitas de rúcula por encima. Pero a mí me parece que ya con la que lleva dentro del relleno es suficiente. Así que lo rellenamos generosamente acomodando bien el relleno en el panecillo, sándwich o bocadillo y ya podemos pasar a rellenar el resto hasta que terminemos con nuestra mezcla. Y ya estarían los cuatro listos. Podéis hacer todos los rellenos, por ejemplo, para un cumpleaños de niños, porque son rellenos que les van a gustar mucho. Si tenéis invitados, para llevar a la playa, para llevar al campo. La verdad es que se pueden utilizar en muchas ocasiones y son rellenos que os van a encantar. ¿Qué te han parecido estos cuatro rellenos para sándwiches o bocadillos? Ya visteis que son muy muy fáciles de hacer y contadme abajo en los comentarios cuál es vuestro relleno favorito, ya sea de los que yo he puesto o algún relleno que soléis hacer vosotros. Así que si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y activa la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo. También recordarte que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva video receta.